Y bueno, para N3 Guerrero, esta tarde tenemos una entrevista con Sara Salinas Bravo, presidenta de Eduardo Neri. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes. Saludo con mucho cariño a todo el auditorio de este importante medio de comunicación. Pues muy bien, fíjate, después de que el día de ayer tuvimos la revelación del cartel para alusivo a la primer expoferia Texturiando por la Artesanía y Gastronomía de Eduardo Neri, pues muy contenta porque la respuesta de la población ha sido muy positiva. Sabemos que se han vivido momentos complicados en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado y desde luego en nuestro municipio después de que hemos enfrentado esta pandemia del COVID-19. Y pues estamos ya en semáforo verde, no significa que ya no tengamos pandemia, significa, sin embargo, es importante que iniciemos con actividades que reactiven la economía de nuestro municipio, y esta es una de ellas. Claro, incluso es importante también que se reconozca la cultura, ¿no? Que es algo especial. Así es, fíjate que en la región centro de nuestro estado hemos iniciado formalizando la hermandad de los pueblos de la región centro a través de la cultura. Nuestro estado y desde luego nuestra región y nuestro municipio son ricos culturalmente, tenemos muchas cosas que ofrecerle a nuestros vecinos, municipios vecinos de la región centro. En nuestro municipio podemos encontrar desde comunidades que se dedican al 100% a la elaboración de artesanías, como es Ameyaltepec, como es Venta Vieja. En Ameyaltepec se dedican al tallado, a la pintura de vasijas. En el caso de Venta Vieja hacen el tallado de madera, hacen obras de arte prácticamente. También estamos en un municipio rico gastronómicamente. Podemos decirte que en Zumpango del Río se elabora, se produce el mejor queso de Guerrero, que incluso se ofrece a nivel nacional a degustación. Pues ayer justamente lo que hicimos fue invitarle a nuestros invitados la degustación de la gastronomía tan rica que tiene nuestro municipio e invitarlos para que el próximo 1 de diciembre nos acompañen a la inauguración de esta expoferia, y de la que vamos a tener la posibilidad de ofrecerles pues lo que ofrece nuestro municipio, la gastronomía, las artesanías, del 1 al 5 de diciembre. Vamos a iniciar el 1 con una rodada navideña. Vamos a aprovechar las fechas alusivas a estas fiestas decembrinas para también hacer el encendido del árbol de Navidad, y vamos a concluir con la inauguración de la expoferia, la primera expoferia Cultureando por la Artesanía y Gastronomía del municipio de Eduardo Neri. Claro, y es más importante ahora que estamos en estas fechas bonitas en las que, bueno, la cultura es la tradición, el hecho de compartir. Queremos saber cuál es el objetivo de estos festivales. Reactivar la economía, fomentar la cultura, difundir las tradiciones de los pueblos originarios que integran al municipio. En el caso de nosotros son 24 comunidades y todas van a estar participando en esta expoferia. Es importante que todos nuestros vecinos, los integrantes o ciudadanos de nuestro municipio, pues conozcan que Eduardo Neri no solamente es un pango, tenemos zonas que se dedican a la producción de mezcal, tenemos zonas que se dedican a la elaboración de artesanías, tenemos rutas en donde se dedican a la minería. Es una gran riqueza cultural, una gran riqueza gastronómica la que vamos a ofrecer para que la gente de nuestro pueblo sepa de qué manera está integrado nuestro municipio, el gran bagaje que tenemos en este tema de cultura, de tradición, de arte,
que podemos ofrecerle y que debemos nosotros fomentar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que también ellos tengan conocimiento de qué es lo que puede ofrecer nuestro municipio. Claro que sí, presidenta. ¿Nos podría dar la invitación atenta aquí a toda la audiencia que tiene N3 Guerrero? Claro que sí. Desde luego que invitamos a todas las personas que se conectan a través de este medio N3 Guerrero para que nos visiten en Zumpango del Río, cabecera municipal de Eduardo Neri, este primero de diciembre, para que juntos inauguremos esta primera expoferia gastronómica, artesanal y gastronómica, en donde vamos a ofrecerle lo que Eduardo Neri produce, quienes nos visiten degustar el pozole con sus respectivas botanas, el chile guacho con tamales de elote, el mole verde con tamales nejos, el mole rojo con tamales de manteca y ejote, el fiambre, los chiles rellenos, antojitos mexicanos, el queso de cincho, que es el más conocido en toda la República Mexicana y con el de verdad, el más rico que se hace en todo el estado de Guerrero, el chicharrón de puerco, el guacamole con totopos, carne de tacos de carne, asado de puerco, que también es tradicional, todos los tipos de tamales que se producen aquí en Zumpango, y pues es parte de lo que vamos a ofrecerles a nuestros invitados el día primero de diciembre. Desde luego vamos a contar con una exhibición artesanal, que es alfarería, bisutería, tejidos y bordados, dibujos y pinturas en vasijas, en platones, dibujos y pinturas en papel amate, sombreros decorados, y desde luego que van a ser siempre bien recibidos con los brazos abiertos aquí en nuestra cabecera municipal. Claro, y bueno, la invitación está abierta a todos para que se viva el arte, el intercambio cultural y bueno, dijera usted, presidenta, todo lo que es la gastronomía para que la gente sepa qué es lo que pueden degustar pues en ese momento. Así es, y vamos a también a tener un expendio para que puedan degustar el mezcal de sabores, el mezcal natural, el mezcal en sus diferentes presentaciones. Nuestro municipio es mezcalero también, por tradición de muchos años, y vamos a contar todos los días que dure la expoferia con un programa cultural, en donde van a estar presentes nuestros hermanos de los diferentes municipios de la región centro, que están apoyándonos, que están aportando también a la cultura de nuestro municipio. Van a venir del municipio de Chilpancingo, del municipio de Leonardo Bravo, de Leodoro Castillo, con algunas de sus danzas tradicionales. Pues muchas gracias, presidenta, por la invitación, por aceptarnos la llamada y bueno, darnos todo acerca de este festival, que claro, suena que va a estar muy bueno y que la invitación está abierta. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada aquí a N3 Guerrero y claro, pronto tenerla en las instalaciones. Claro que sí, con mucho gusto acepto la invitación y ojalá y ustedes también tengan la oportunidad de acompañarnos este próximo primero de diciembre. Ahí estaremos con mucho gusto y muchas gracias. A la orden, bonita tarde, un fuerte abrazo a todos. Gracias.